Hello and welcome to our first ever Spanish webinar. I'm Amy Cook, BCBA and Community Manager from Hirasmus, and I want to go over a few things before we get started. First, you will all be eligible to earn one free CEU if you're watching this live and complete a few requirements. We'll share three keywords throughout the webinar that you need to write down. After the webinar, I will share an online form to complete, and you will type in the three keywords to confirm your participation. A recording will be sent out to all registrants, however, only live participants are eligible to earn the CEU. The first keyword is celebrate, and I will also type that in the chat. And before I hand it over to our special guest speaker, I want to share a little bit more about HiRasmus. Hirasmus is an ABA clinical software company that was inspired by our founder son Rasmus, who was diagnosed with autism early on in his life. Our goal is to help deliver the highest quality behavioral therapy services to 1 million children with autism by helping the people who help them. Behavior analysts, techs, teachers, parents, clinical directors, and all of you we provide the best clinical platform so you can keep the focus on the child in front of you. I'd now like to hand it over to our special guest speaker Beatriz and thank you all so much for being here today. Thank you Amy. Um voy a hablar en español a partir de ahora. <laughs> vale. Hola a todos, buenas tardes o buenos días, este donde estáis, que ya he visto que me dice de distintos países y distintas zonas del mundo. Voy a tratar de compartiros ahora la pantalla, ¿vale? Okay. Vale. Vale. Pues bueno, bienvenidos al webinar. Eh, soy Beatriz Arana. Doctora en análisis funcional en contexto clínico y también certificada analista de conducta. Y actualmente, pues trabajo como directora clínica en un centro de tratamiento para niños con dificultades del aprendizaje. Y a la par, pues combino mi actividad como docente en distintas universidades españolas. Este webinar eh, voy a comenzarlo haciendo un breve recorrido histórico por eh, cómo se empezaron a enseñar emociones, sensaciones, sentimientos a niños con dificultades del aprendizaje en la época de los 70 y de los años 80. Si nos remontamos atrás en el tiempo, pues tenemos que tirar del hilo y, y nos damos eh, de pleno con la teoría de la mente. No sé si algunos de ustedes conocen la teoría de la mente, pero para haceros un breve eh, resumen, trata de evaluar y también eh, entrenar a, a niños con ciertos déficits en el lenguaje y otros que no tienen tanto déficit, ¿no? A tener... O ponerse, mejor dicho, en el pellejo de, de otras personas, en el pellejo de otros niños y tratar de entender y comprender sus emociones, sus creencias, su manera de pensar, etc. La teoría de la mente es de índole cognitiva, viene de la psicología mmm, conductual cognitiva y eh, para esforzar un ejemplo de cómo, bueno, que de lo que costaba ese tipo de test, ese tipo de entrenamiento, pues tenéis aquí este boceto, ¿no? Imaginaros que estamos con un niño y tenemos dos muñecas, entonces eh, una de ellas le presentaba como si fuera Ana y la otra Sally, entonces le decimos que eh, bueno, que Sally ha puesto una pelota en una, en una cesta y que a, a Ana estaba allí presente, entonces Sally se va y ahora llega a Ana, como veis en la viñeta, y cambia. Esa pelota de posición y la mete en la caja. Entonces, al llegar Sally, pues pregunta al niño si, eh, si el, la, otra, la otra muñeca, ¿no? sabe, eh, perdón, si, si Sally sabe dónde, dónde estaba esa muñeca al llegar, porque no ha estado allí presente. ¿no? Este es uno de, de los niveles que tiene este tipo de test y trataba de valorar pues si el niño se ponía o no en el pellejo de, en este caso, de ese personaje ficticio, para tratar de valorar si podía hacerse alguna idea de, bueno, si no estaba allí, significa que no lo vio, entonces, pues se pensará que sigue estando la pelota en la cesta, ¿no? Os hablo de la teoría de la mente y... En, con más énfasis en la toma de perspectiva porque tiene que ver también cuando hablamos de sentimientos y emociones. Esto ha venido ligado también a otro tipo de test, otro tipo de valoraciones. Por ejemplo, el de Denham en 1986, en el cual pues, se empezó a valorar también a los niños eh, las, el, los sentimientos o las emociones que ellos conocían. Pues, por ejemplo, se demostraban a los niños cuatro caras de fieltro con expresiones de felicidad, tristeza y enfado y miedo y se les pide que identifiquen primero de forma expresiva pues qué emociones son y de forma receptiva pues que señalen qué expresión están nombrando ...es decir si yo le pongo la cara de fieltro pues si le pongo cuatro palabras eh, encima de la mesa que me señale cuál corresponde a qué cara de fieltro no esto está ligado a la teoría de la mente y es así como eh, de alguna manera se empezó a dar un boceto de cómo se podía entrenar, como decía, las emociones y los sentimientos de los niños. ¿no? Pero bien, esto es suficiente. Es decir, eh, un niño, un individuo, aprende emociones porque está viendo las caras de otros y las asocia a una expresión a una emoción, a una etiqueta. ¿O no es suficiente? Eso es una de las cuestiones que se han marcado en, desde el, el, los años en los que surgió hasta el día de hoy. Incluso hoy se sigue haciendo. No sé si en el país en el que estáis, eh, donde vivís, donde trabajáis, no sé si sois padres, si sois profesionales, pero a lo mejor alrededor vuestra, en alguna circunstancia, habréis visto cómo los niños aprenden a etiquetar, a nombrar. Las emociones por caras, porque lo ven en los libros de texto, porque se les enseña por medio de viñetas, porque eh, en clase lo han enseñado con la carita sonriente la carita triste. Es decir, este tipo de metodología aún a día de hoy se sigue aplicando, que ni está ni es errónea ni es del todo correcta. Ahora lo veremos. Ahora, ¿qué ha pasado en el análisis aplicado de la conducta? Eh, qué es esto del mundo interior, que cuando hablamos de, de sentimientos, de pensamientos, de emociones, parece como que se nos hace bola, ¿no? Como que eh, no, no tenemos, ah, o oh, es mi, mi sensación, cómo se puede llegar a entrenar, cómo se puede llegar a enseñar a un niño con déficit del lenguaje, cuando hablo de déficit del lenguaje hablo de niños con características de trastorno de la eh, características de síndrome de Down, eh, niños que a lo mejor tienen mm, eh, no, un cierto eh, déficit eh, en la manera de hablar, en la manera de, en la que se comunica. Entonces, est este tipo de población, a la hora de, o vosotros, si lo sois, eh, si sois expertos en ABA o si os dedicáis a, a trabajar con niños, sí que a lo mejor... Eh, hay cierta dificultad a la hora de, de, de plantear pues, una, una programación o unos protocolos para enseñar las emociones, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a, como he hecho antes, un breve recorrido histórico, pues vamos a hacerlo también con el análisis aplicado de la conducta. Entonces, si vamos atrás en el tiempo, desde los orígenes, ¿no? Y nos eh, vamos al padre del análisis de, de comportamiento, al padre del conductismo radical... Pues él mismo decía en, en sus escritos, en el, los primeros escritos en, en el 45, en el 53 y, y prosigue, ¿no? Él mismo dolía a, a ese mundo interior. Por ejemplo, esta cita, ¿no? De la respuesta me duele la muela está en parte bajo control de un estado de cosas al que solo puede reaccionar el hablante, ya que nadie más puede establecer la conexión necesaria con el diente en cuestión. No hay nada misterioso, el hecho es que cada hablante posee un pequeño pero importante mundo privado de estímulos. Es decir, ya se empezaba a dar eh, silueta, a esforzar cómo ese mundo interior, de alguna manera, interactuaba con, con la conducta pública, ¿no? con lo que eh, uno puede observar, uno puede ver y uno puede medir. Y por otro lado, también aludía, por ejemplo, en esta. Eh, cita más abajo, de cómo uno puede ser consciente de lo que uno hace. Si yo estoy sintiendo algo, también puedo decir que estoy sintiendo algo, que estoy viendo algo, que estoy oyendo algo. Y esa, eh, ese autoconcepto, ¿no? si se puede eh, etiquetar así, eh, de uno mismo también forma parte de la conducta. Es decir, todo este mundo interior es conducta y a la hora de ponerlo en práctica con, y tenerlo en cuenta con niños con este tipo de, de características, pues también eh, puede existir un tipo de entrenamiento específico para fomentarlo, para que fomente esta discriminación de, de ese mundo interior y que le sea útil al niño. Entonces, ahora... Quería haceros aquí un paréntesis, una breve pausa para vosotros. Y de alguna manera, eh, insisto, no sé dónde estáis trabajando ni, ni a qué os dedicáis, pero seguro que alguno de vosotros ha tenido contacto con algún niño, con algún cliente, o sois padres e hijos. Entonces, tratad de, de situaros en algún recuerdo que vosotros tengáis con, alguno de, con algún niño. Y tratad de situaros como si estuvieseis delante de él o de ella, mirándole a los ojos. Una de estas veces, pues no sé, ya a mí me viene a la cabeza eh, un, un cliente mío, ¿no? Con el que a menudo trabajo y, y, bueno, pues tenía sus con, su conductas, queamos difíciles, ¿no? De tratar, que, de que estaba mejor teniendo un, eh, una rabieta y hay un momento en el que me paro y. y y le mira los ojos, ¿no? A ver por dónde, por dónde me sigue. Entonces, quedaros con ese recuerdo, con ese ejemplo, como si eso lo pudierais congelar en el tiempo, en vuestra cabeza. Y quedaros mirándole fijamente a sus ojos. ¿Qué os viene por el cuerpo? ¿Qué sensaciones tenéis? Oh que os mueve por dentro. No sé a vosotros, insisto, pero a mí me mueven cosas. Eh, a mí, en, en, en cuestión, eso que voy sintiendo, ¿no? eso que eh, me mueve por dentro, no es únicamente a mí. También esa personita que tenéis delante lo está sintiendo. A su manera poniéndole el nombre o la imagen que ellos quieran, porque a lo mejor no, no tiene el mismo repertorio verbal que nosotros, pero también sienten y padecen. Entonces, lo que quiero con esto es tratado de transmitir que algunas ocasiones vamos trabajando, ¿no? Y, y eso que a veces pasamos de puntillas o no lo contemplamos como se merece, es importante. Ellos también se emocionan, ellos también sienten y a veces es útil que os transmitan, pues, pues estoy mal o es que me, me quitó la pelota eh, el amigo, ¿no? Y tratar de dar forma y, y función a ese, a ese comportamiento que pueda transmitir. Entonces, dentro de la mirada funcional, pues hay que preguntarse... ¿Para qué es útil? O sea, ¿para qué eh, puede ser útil tratar de enseñarles, tratar de entrenarles a discriminar emociones no únicamente de ellos mismos, que ahora lo veremos, sino también de los demás? Y por otro lado, otra de las preguntas es, ¿esto es lenguaje? Es decir, eh, el tratar de darle nombre, etiqueta a eso que uno siente y padece, ¿es lenguaje? Pues por supuesto que es lenguaje. De hecho, sí, eh, es, es lo que nos diferencia ¿no? de, de otras especies. Otras especies pueden sentir, eh, emocionarse, pueden pensar con imágenes, como quieran, pero no tienen esa propiedad que les hace únicos que es el lenguaje, que es lo que el ser humano tiene. Entonces, como lenguaje, si nos remontamos a de dónde venimos, ¿no? de cómo empezó eh, a hacerse los programas de lenguaje, de, de análisis de, de, aplicado del comportamiento, pues tenemos que retornarnos a la conducta verbal de Skinner, de 57. Y en la conducta verbal de Skinner nos encontramos con las operantes verbales. Cuando eh, uno, por ejemplo, se está, eh, está viendo una película y dice: ¡Ostras, qué gracioso! Mira lo que ha hecho, ¿no? Como que le hace gracia algo que está haciendo. A lo mejor puede ser un tacto si nos metemos en la. En, en terminología de las operantes verbales, ¿no? Es decir, una operante verbal en la que una respuesta de una determinada forma es evocada por un objeto o evento particular o por una propiedad de un objeto o un evento. En este caso, ese evento es interno, pertenece a nuestro mundo interior y lo estamos tratando. Y así se ha hecho en diversos programas de, de ABA a lo largo de la historia desde que se publicó esta, esta obra hasta el día de hoy si recordamos con un ejemplo que es un tacto para aquellos que eh, no les suene o le suene pero de oídas lejanas no pues bien en el momento en que por ejemplo un niño ve agua por la ventana porque está lloviendo fuera o ve un vaso de agua o ve el mar y el niño se te acerca y dice, ¡agua, agua! Eso es un tacto. Es decir, en presencia de un objeto o algún estímulo visual, la persona, el individuo, el niño emite el nombre de lo que está viendo. O, en caso de emociones, puede ser de lo que uno está sintiendo. Y, por supuesto, el reforzamiento que se le da aquí, si hay un, de, nosotros vivimos en una comunidad verbal, puede ser que en ese momento haya alguien al lado del niño. El reforzamiento que recibe puede ser social, puede ser tangible. Eh, en este caso es eh, muy bien, ¿no? Es un, un halago que se le hace. Y entonces se verá incrementada que el niño vaya nombrando cosas porque... Eh, se le está reforzando ¿no? cada vez que va nombrando. Otro operante verbal que tiene que ver con eh, este, bueno, el, el, a la hora de entrenar las emociones y los sentimientos ¿no? son los mandos. ¿Y qué es un mando? Pues bueno, es un operante verbal en la que la respuesta es reforzada por una consecuencia característica y por consiguiente está bajo el control de las condiciones pertinentes de privación o estimulación aversiva. Es decir, un humano se caracteriza por la relación singular entre la forma de respuesta y el reforzamiento recibido de manera característica en una comunidad verbal determinada. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Imaginaos pues, que tenemos aquí un crío, un niño, bueno, la eh, y se le presenta la imagen... Eh, bueno, no se le presenta. Imagino que se le presenta la imagen, bueno, o, o el, el bote de, de galletas está en la cocina, ¿vale? Y al ver el bote de galletas, pide galletas. De tal manera que cuando pide la galleta, se le da la galleta. Entonces, el reforzador es el mismo objeto por el que lo está pidiendo, ¿vale? Puede estar presente ese objeto, o no tiene por qué. Puede ser que no esté en la cocina y de repente se acerque el crío a la madre y le pida, oh, mmm, quiero galletas. Y entonces la madre lo busque, ¿vale? Entonces lo que eh, la respuesta vocal o, o más bien verbal, no tiene por qué ser vocal, también puede señalarlo, va seguida del, del estímulo por el que lo está pidiendo. En este caso, si pide galletas o puede ser que yo a lo mejor esté con una amiga y le diga oye, ¿me puedes pedir un café? Y en ese momento pues me trae un café, ¿vale? Eso sería como un mando, hay variaciones, eh, mandos impuros, mandos puros, autoclíticos etc. Pero no voy a entrar en eso ahora. Antes de adentrarnos en la intraverbal quisiera decir un, un apunte más aquí y es a la hora de... Eh, entrenar las emociones también bueno hemos dicho que están los tactos no y por otro lado también están los mandos cómo se podría hacer un mando a la hora de discriminar por ejemplo la emoción de uno pues no sé a lo mejor estás al lado de otra persona y dices es que estoy muy preocupada a la espera de que te dé apoyo no es decir esa vocalización de estoy muy preocupada, por lo mejor viene seguido de eh, la persona de al lado de qué te pasa. Entonces, lo que buscas ahí es apoyo social, ¿no? El, el, el que el otro te mire o que la otra te mire, que te pregunte, que se interese por ti, etc. Y esto va unido también a las intraverbales. Para hacer un breve repaso. Eh, las intraverbales, pues, consisten en respuestas verbales que, a diferencia de las conductas ecoicas y textuales, ¿vale? Ecoica es cuando se hace una imitación vocal y la textual es cuando se lee. No guardan correspondencia punto a punto con los estímulos verbales que las evocan. Es decir, si una persona dice, por ejemplo, eh, gracias, pues la otra persona responde condenada. Es decir, tiene... Eh, nos guardan correspondencia punto a punto no, se, no son equivalentes ni gracia, ni de nada pero sí que uno siga la otra ¿vale? y el reforzador pues, puede ser social puede ser tangible, etc. no tiene por qué ser eh, como en el caso del mando por lo, que se, eh, eh, por lo que se emite la respuesta vocal por ponerles un ejemplo la terapeuta ante el niño puede decir ABC, no ABC B, C. Ay, aquí va, A B, C. y el niño, pues sigue con D, e, D F, G. es decir, ante una vocalización de una persona, el niño continúa con lo que le sigue, completa la frase. Siguiendo con lo anterior, hemos dicho que en, cuando estamos entrenando a discriminar de emociones, entran en juego los tactos, los mandos y, como no, también las intraverbales, ya que uno, el, siguiendo el ejemplo anterior que os he puesto, pues puede decir, como decía, pues estoy preocupada y él con, o ella contesta, eh, con mostrar interés o con alguna respuesta verbal que tenga que ver también con las intraverbales. ¿Vale? Vale, entonces, dicho esto, ¿cómo podemos empezar a enseñarle a un niño a nombrar emoción, a discriminar emociones? ¿Cuál sería, digamos, el primer paso a dar para elaborar algún programa? Eh, con el niño que tenemos delante. Antes de empezar, nada, hay que tener en cuenta dos características fundamentales, ¿vale? Una es las características culturales, porque bien esté el niño eh, viviendo eh, en España o bien esté viviendo en Noruega o bien esté viviendo en California, cada país tiene su cultura. Y las emociones no son iguales en una zona que en otra. Tampoco son las mismas dependiendo del idioma. Por ejemplo, en inglés hay ciertas emociones que a lo mejor en español se pueden decir dos o tres palabras para eso. Y los que sois hispanohablantes, pues creo que lo sabéis. Entonces, hay lenguas, idiomas que tienen mucha más variedad. Y otras que no tienen tanta. Entonces, habrá que hacerlo acorde a donde viva el, el individuo, el niño, y también, pues, según su eh, idioma o su lengua. Y si ya nos vamos a los códigos éticos de las certificaciones, como es la BACB, eh, pues, si os vais al punto 1.7. Pues nos dice exactamente esto, que hay que tener en cuenta la diversidad cultural eh, y tener mucho ojo en, en no, eh, no saltarnos, digamos, nuestra responsabilidad a la hora de, de elaborar programas que a lo mejor pues puedan eh, perjudicar o no respetar la cultura de, de las familias, vale. También es importante preguntar a las familias. Mira, vamos a entrenar estas emociones. ¿Cómo las ves? Eh, a lo mejor son de una religión que eh, prefiere empezar con otras emociones que no son eh, las que el propio terapeuta tiene, ¿no? O las que yo veo como comunes. A lo mejor lo que la familia como común son totalmente distintas. Entonces, ojo también con eso. Y bueno, si nos vamos a IVAO, eh, igual, ¿vale? También tiene su código ético y los que os vais a certificar o ya estáis certificados, pues hay que tener cuidado con respetar las prácticas culturales y siempre, en todo momento, tratar de tener en cuenta a la familia, tratar de buscar, eh, pues si es un idioma distinto, la cultura, por ende, quizás también va a ser distinta y tratar de tener todo eso en su conjunto en cuenta, ¿vale? Una vez hecho esto, lo primero de todo es ver el repertorio verbal del niño, ¿vale? Si vemos el repertorio verbal, ¿qué significa esto? <laughs> vale. A ver, si nos hacemos la pregunta, por ejemplo, de ¿y si quisiéramos aprender a montar en bicicleta? No sé si alguno de vosotros montáis en bicicleta o no. Eh, lo he dado como que la mayoría sí. Entonces, si quisiéramos montar a aprender en bicicleta, ¿qué necesitamos? Lo primero de todo. Una bici, ¿vale? Lo segundo, pues mmm, tener algo de equilibrio, ¿no? Para montar sobre, sobre la bici. Podremos empezar con ruedines si nunca hemos montado y si nos complica la cosa ya de adultos, podemos empezar con una ruedecilla al lado y las dos ruedas grandes. Tenemos que ver bien, ¿no? O si no vemos bien, pues utilizar las gafas, porque si no, si nos vamos a, a tener un accidente. Tenemos que saber utilizar las manos, frenar cuando hay que frenar, es decir, tener su altura. También. Saber cómo ir erguido en la bici, coordinar los movimientos, que tú sepas que vas arriba y abajo. Y también, si ya te quitas los ruidines, pues tener equilibrio, ¿no? que no te vayas a caer al lado. Y que cuando frenas ante un semáforo, ante una señal de stop, pues frenas y pones el pie. Dicho esto, hay ciertas habilidades que se requieren para montar en bici. O, o cómo conducir, ¿no? O sea, hay ciertas habilidades que si no las tienes, no montes en bici, porque no, no, quizás no funciona, quizás lo que necesitamos es primero hacer un poquito de músculo para que entonces puedas con una bici y te metas por una cuesta o una bicicleta de montaña, ¿vale? Pues en los niños ocurre igual, ¿vale? El repertorio del niño es gigante. Hay muchas habilidades que a lo mejor no se tienen en cuenta cuando vamos a establecer objetivos. Cuando vamos a establecer eh, ciertos eh, objetivos, bien a corto plazo, bien a largo plazo. Para enseñar emociones, si no tenemos cierto repertorio, nos vamos a dar con la pared. Y a lo mejor creemos que no avanza, pues porque... Es que no está avanzando, es que no, quizás él, no es que no está avanzando, quizás es que no le estamos enseñando las habilidades previas para que dé el paso ahí. ¿vale? Entonces esta es como la primera pregunta que, que yo me haría y que os invito a vosotros también a que os la hagáis. ¿Cuál es, habili bueno, ¿Qué habilidades tiene el niño en cuanto a repertorio verbal? O sea, para que emerjan todas estas habilidades que veis aquí en vuestra pantalla a la derecha, necesita antes unas habilidades previas. ¿Y cuáles son? Habilidades de atención. Eh, primero, si el niño tiene contacto ocular, si el niño puede atender a sonidos, a ruidos que hay alrededor. No solamente es habilidades de atención visual, sino también habilidades de atención auditiva o hay algún problema. Por otro lado, <coughs> Mirar a ver si, eh, si tiene muchas conductas problemáticas, pues va a ser difícil que se le enseñe. Entonces, lo primero que habrá que ver es eh, dónde estamos. Si en una hora estoy con el niño y a lo mejor en una hora estoy eh, con él entrenándole a gusto, bien, los dos, cinco minutos, aquí a lo mejor hay un problema. ¿vale? Entonces, el nivel de conductas problemáticas, lo primero de todo es que vaya bajando, que vaya disminuyendo. Por otro lado, imitación generalizada puse casi, porque a veces, pues bueno, se pueden empezar a entrenar otras habilidades sin que esté del todo generalizada. Eso ya depende de cada niño y, por supuesto, cada programación que hagáis que sea individualizada, ¿vale? Cada niño tiene una historia personal dada, eh, una historia de aprendizaje y por otro lado, tiene unos padres o un padre o una madre o un tutor, o vi con los abuelos y dentro de cada familia se educa de manera distinta. Entonces, tratar de hacer eh, siempre los, la, las programaciones, los objetivos de los, de los niños, de los clientes, teniendo en cuenta todas las características personales y, por supuesto, su, su historia personal, así como su historia médica vale entonces tenemos ahí imitación casi generalizada seguimiento de instrucciones sencillas pues que se le pueda de alguna manera decir varias instrucciones y te atienda que no tengas que tirar de él que entienda lo que se le dice que cuando a lo mejor estás eh, con él y le dices eh, levántate y recógeme el vaso que lo necesito pues que lo vaya pillando, ¿vale? Eso digamos que sería como el centro, ¿no? Lo que da pie después pues, a otro boom de otras habilidades distintas. Y este otro boom eh, de otras habilidades tiene que ver con eh, habilidades de escucha y habilidades de repertorio vocal, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con las igualaciones con abstracciones, eh, el famoso emparejamiento, pues que el niño aprenda a emparejar tanto idénticos como no idénticos, con abstracciones. Digo con abstracciones porque, bueno, el, el, las emociones también son abstractas, ¿no? No están ahí físicamente, uno no lo puede ver. A no ser que se lo dibujes o se lo pongas en una imagen o en algún vídeo con, eh, con siluetas, etc., <coughs> son más abstractas, entonces que sean capaces de atraer al menos propiedades físicas eh, de, de estímulos que no sean idénticos. Después habilidades de escucha, eh, como decía, atender a, a instrucciones, así como que aprenda a discriminar diferentes objetos, eh, diferentes escenas y, y, y sepa lo que, eh, cuando escucha. Hablar al terapeuta, a un adulto o a su hermano, que sepa lo que le está diciendo, más o menos, ¿no? Que tenga habilidades de tactos, que nombre ropa, comida, animales, habitaciones de la casa, el tiempo, etc. Es decir, que de alguna manera tenga cierto repertorio vocal, ¿vale? Y por otro lado, los mandos. Que haya empezado a hacer algunas peticiones vocales. Como veis, ninguno está al 100%. No obstante, sí que se requiere que eh, en, en la mayoría de ellos, pues bueno, tenga un buen repertorio. vale Eso ya lo vais a ver, o si no lo estáis viendo ya con, con algunos de vuestros clientes, o si sois padres con vuestros hijos, que tengan eh, cierto ciertas habilidades en cada una de las áreas que he ido diciendo. Entonces, una vez que ya tenemos cierto repertorio, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Bueno, pues una vez que se está establecida la línea base, se ha entrenado, ya va cogiendo soltura, eh, le ponemos imágenes, como retomábamos antes en la teoría de la mente, le ponemos imágenes de caras. Tristes, cara sonrientes, una cara llorando para que aprenda a discriminar. Mira, este está triste, este está eh, enfadado, este está eh, contento. ¿Esto es suficiente? Pues yo te diría que no. Eh, bajo mi experiencia profesional está ahí identificando, meramente, imágenes aprendiendo a discriminar imágenes, pero las emociones, los sentimientos, los pensamientos, es mucho más que eso. El mundo interior no se discrimina por medio de, de una imagen y, ni de ningún vídeo. Entonces, el mundo interior tiene que ver con uno mismo y con lo que uno está viendo en el mundo que le rodea. Puede ser que un día eh, este individuo, este cliente, este niño, pues ve a su madre que está bien, que está pasándose lo bien con, con viendo una película. Y en cierta manera, pues la madre emita... Oh, mira qué bien me lo estoy pasando. Estoy viendo aquí, ¿no? Y asocia que el contexto de ver una película, su madre sonriendo, es contento. Vale. A lo mejor en otra situación ve a un grupo de gente que están discutiendo y. En, de, en aras a hacerse lo ver, pues eh, se ponen de acuerdo y varios de ellos dicen, es que yo estoy enfadado porque eh, él me ha gritado. Entonces, ahí en ese contexto, el niño asocia, ah, eso es enfado, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el niño o el individuo, ¿no? En sí mismo, va asociando determinadas situaciones a... Distintas emociones, siempre y cuando se lo hagan explícito y se le entrenen, hay distintas maneras de entrenarle también en eso. Pero todo tiene que ver, todo esto tiene que ver con emociones o sentimientos del otro. Y cómo el individuo, el niño, va haciéndose una idea de lo que son las emociones a través de múltiples ejemplos en la vida de los demás, ¿no? porque todavía a él no le hemos tocado. Pero el lenguaje, eh, eh, digamos, es aprender a relacionar a través de múltiples ejemplos. Igual que os he dicho anteriormente que, bueno, eh, puede estar eh, viendo una situación determinada y asociar una emoción, también puede haber visto a una persona mayor. Y asociarlo a una emoción, después puede haber visto un bebé y asociarlo a una emoción, y a través de múltiples ejemplos, relacionándolos, comparándolo, este es peor que aquel, eh, ser contento es mejor que estar enfadado, ya te vas haciendo o ya se va haciendo una idea de lo que puede ser los sentimientos, lo que pueden ser las emociones, insisto, en la vida del otro, ¿no? Y esto de aprender a relacionar a través de múltiples ejemplos eh, de una manera mm, muy, muy breve y sin entrar en, en detalles aquí, pues desde eh, los años 40, 50, 60 con Skinner hasta el día de hoy eh, se forzó la teoría del marco relacional en el 2001, en la cual pues, se expone que el lenguaje es... Eh, mucho más que, mmm, bueno, la, que el, lo que se exponía en la conducta del bar de Robert Skinner. ¿no? Que el lenguaje está formado de diversas relaciones, que uno aprende a, a relacionar y diciendo: Pues yo me parezco a María, porque razón, por ejemplo, asociada a las mismas emociones, no, no lo pasamos bien viendo una película. Eh, también hay relaciones de oposición, pues tristeza eh, puede ser opuesto a. Me, me siento bien o estoy contento de distinción, de comparación, temporales. Pues ayer vi a María, eh, estaba discutiendo con Fran y estaba llorando, eh, pasando un mal rato y hoy parece que está más alegre. También comparas según el tiempo, ¿no? Espaciales. Pues ayer, allí, eh, en la calle y hoy en su casa. Causales y condicionales. Deísticos que tienen que ver con eh, la diferencia entre yo y tú, cómo me siento yo y cómo se siente el otro, por ejemplo. el Deísticos espaciales, yo aquí y yo allí. Deísticos temporales de yo... Um, Ayer que estaba viendo eh, una película y me emocioné, y yo hoy que estoy aburrida en casa sin hacer nada, ¿no? Por ejemplo, y jerarquía. Entonces, eh, muy, muy, de manera muy breve, voy a adentrar en los marcos de relacionales deísticos aquí, porque tienen que ver con eh, lo que llamamos toma de perspectiva, que he explicado al inicio, con la tradición cognitiva y también, por supuesto, con las emociones y sentimientos. Entonces, esto de entrenar las emociones, de entrenar los sentimientos, como decía, puede ser que uno lo vea desde la perspectiva de fuera, ¿no? como que eso pasa allí que eso no está pasando aquí y que el, el, las personas se emocionan, las personas tienen mmm, determinadas situ circunstancias, situaciones que les hacen sentir, eh, nombrar, eh, discriminar sus emociones, pero yo no entro, ¿no? O podemos hacerle entrar, hacerle formar parte de que aprenda no únicamente a discriminar lo que hay a su alrededor, sino también a discriminar su propia conducta, sus propios sentimientos, sus propias emociones. ¿Cómo? Pues bueno, a lo largo de la vida, eh, si el niño tiene suficientes ejemplos, si el, su padre, su madre, el terapeuta, el profesor, su tutor, le va enseñando a que, por ejemplo, uh, cuando ya tiene cierto repertorio verbal, insisto, pues a lo mejor uh, se ha hecho pupa, se ha hecho daño en el dedo y viene llorando y le dice, oh, mm, ¿qué te has hecho aquí? Ah, te ha hecho daño, ¿no? Y, y es capaz mejor de, de decírtelo, decir, y esto, y esto, esto te duele. Puedes decirte que sí, puede decirte que no. Y por dónde te duele, que aprenda también a asociarlo a dónde lo voy sintiendo. No es a lo mejor en el dedo, a lo mejor ya me duele todo el cuerpo, ¿no? Y, o podrías dibujarte aquí por dónde te duele, que te lo dibuje, te lo esboce. ¿Y, ¿y ahora cómo te estás sintiendo? Pues mal, ¿no? Puedes decir, niño, pues, pues no me gusta, me, me duele. Mm. Y ahí enseñarle a, pues me siento muy triste, eh, estoy muy mal, y, y que vaya él a la sociedad. Esa sensación, esa sensación de dolor es lo que yo le pongo un nombre. ¿no? O sea, no es únicamente que yo pase por la vida y vea eh, situaciones de otro y de cómo eh, otros nombran emociones de otros, que es lo que se puede hacer también con fotografías, con imágenes, como he dicho anteriormente, o con vídeos o in situ, ¿no? En un momento, pues mira allí, a ver qué está pasando y cómo se puede sentir ese y este otro, sino también a enseñarle a discriminar sus propias sensaciones y sus propias experiencias de vida. Y eso es un trabajo pues, muy laborioso, como decía, de múltiples ejemplos y que poco a poco tiene que ir eh, haciéndose es, ese boceto en su repertorio. Entonces, este tipo de aprendizaje eh, forma parte de un contexto que irá cambiando. La vida de uno pues, ca puede cambiar mucho de un mes a otro porque te mudes de país, porque cambies de escuela, eh, porque de repente algún miembro de la familia fallezca y te tumbe todo, ¿no? Y a medida que uno va haciendo vida, uno va experimentando, pues no está de más que alguien de al lado. Le, le vaya eh, poniendo nombre a eso que va sintiendo o eso que él mismo tiene bajo, bajo, bajo su piel. Entonces, volviendo a la pregunta de por dónde empezamos, eh, dependiendo del repertorio que os encontréis, o bien se puede empezar por imágenes, porque son visuales, porque los eh, niños con dificultad de aprendizaje... Normalmente se le, se le entrena mucho en, en imágenes y ya vienen con un repertorio amplio en, en discriminar imágenes. A lo mejor se le puede decir, mira, pues esto es contento, ¿no? Con dos extremos y esto es triste. Y a partir de ahí pues, se le puede meter um, otras emociones que veáis conveniente, insisto, con la cultura de cada, de cada uno. Y, por supuesto, tener en cuenta... Que vamos a ir desde lo más básico, como os decía, las imágenes, a lo más complejo, pues a lo mejor ya son situaciones manipuladas en las que a lo mejor eh, suscitemos que, que si, se sientan de una manera eh, específica, ¿no? que se sientan sorprendidos o que se sientan eh, contentos. O que vea una escena ahí en sitio de, a lo mejor, un par de adultos haciendo algo y se le pregunte, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya depende eh, de cada repertorio individual y del tipo de programación y de las horas que tengáis con, con el cliente de cuestión. Y, por supuesto, pues, bueno... Jugar con los deísticos, como os decía, personales, temporales y espaciales, y tratar de generar ahí un boceto de entrenamiento. Entonces, bueno, para concluir eh, es importante que experimentéis, <laughs> que, que veáis bien con qué tipo de repertorio tenéis delante, cuáles son los, sus fuertes, sus puntos fuertes. Y, y que les falta ¿no? para poder iniciar en, en emociones y en, en entrenar en sentimientos, etc. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, tener bastante creatividad para generar los ejemplos oportunos. Deciros que hay, la investigación es muy escasa dentro del de análisis de conducta aplicado. Se está haciendo eh, alguna que otra investigación, pero como os decía, bastante escasa de lo que más hay es de tradición cognitiva, pero bueno, supongo que y espero, tengo esperanza, que en algunos años pues haya, haya algún protocolo más. ¿vale? Pues nada más, um, daros las gracias por vuestra atención. Si tenéis interés, queréis contactarme, preguntarme algo más, tenéis ahí mi mail. Y también si estáis interesados en supervisiones clínicas para certificaciones IVA o BCBA, también podéis... Email. Thank you so much, mucho gracias, Beatriz. Uh, did you, uh, by chance, uh, give the second keyword during your presentation? Uh, no, I That's Okay. Can I say now? Hispanic, yeah, or yes, okay. have celebrate Hispanic for one year. Um, if you don't mind typing it in the chat and you can type it in english and spanish and I'm gonna go ahead and get um, my screen shared for one little thing okay sure just one quick thing uh Beatrice there was a there's a, Q a button at the bottom of the screen if you want to check that there's a question oh, from oh, Christina okay. okay all right uh vale, christina Tina pregunta, ¿puede compartir más ejemplos sobre las diferencias entre emociones basadas en los idiomas? Mi idioma primero es inglés. ¿Puedo compartir una sugerencia sobre cómo puedo empezar esta conversación con padres para asegurarme de que estoy enseñando emociones con humildad cultural? Um, quizás sería más o menos una conversación como ¿cuáles emociones le parecen lo más importante? ¿Cuál es la palabra que quieren usar para esta emoción? Sí, el, lo primero de todo te diría que preguntases a la familia de bueno vamos a empezar a entrenar emociones cuáles creéis más conveniente eh, por cuáles creéis que, que más conveniente empezar tengo esta propuesta si quieres pero en todo momento eh, decirles que bueno que depende también de, de su cultura y de su su lengua no nativa. Awesome, thank you. Were there any other questions? Okay. Well, thanks again so much for that insightful presentation. The last keyword is heritage. So, if you guys can type in the form, I put in the chat the last keyword on there: um, celebrate Hispanic heritage, and it can be in English or Spanish. And if you want to let uh, learn more, check out our website and book a demo to see how our platform can help you and you can also connect with us on social media and stay up to date with our latest webinars and free resources please also don't forget to complete that form in the chat to earn your ceu and i hope amy everyone... uh, sorry to cut in but i don't think the second was shared can we just put all three together in the chat quickly yes that's fine you can put um, celebrate hispanic heritage if you don't mind typing that in on sure. there um, yeah, so uh, make sure you fill out that form. And I hope everybody has a great day. And thank you so much for joining us to learn and grow together. So, thank you all. I will stay on for a minute just so you can make sure you guys have.